El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos escuchado y los invito a meditar las palabras que Jesús dirigió a Zaqueo. Le dice: es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar del árbol y lo recibió muy contento. Estas palabras son para nosotros un estímulo eficaz para que acojamos hoy en nuestras vidas a Jesús resucitado, camino seguro para encontrar plenitud de vida y felicidad. De hecho, la auténtica realización del hombre y su verdadera alegría no se encuentran en el poder, en el éxito, en el dinero, sino solo en Dios, que Jesucristo nos da a conocer y nos hace cercano. Esta es la experiencia de Zaqueo. Zaqueo, según la mentalidad común, lo tiene todo. Tiene poder y tiene dinero. Se puede definir como un hombre realizado. Ha hecho carrera, ha conseguido lo que quería, y como el rico necio de la parábola evangélica podría decir: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Por esto, su deseo de ver a Jesús es sorprendente. No es una mera curiosidad la de Zaqueo. Y es sorprendente porque si supuestamente lo tiene todo, por eso es necesario detenerse en la afirmación de que Zaqueo quería ver a Jesús. Se trata de una frase muy importante que debemos referir a cada uno de nosotros aquí presentes, más aún indirectamente a cada uno de los hombres. ¿Quiero yo ver a Cristo? ¿Hago todo como hizo Zaqueo para poder verlo? Este problema, después de 2022 años, es tan actual como entonces, cuando Jesús atravesaba las ciudades y los poblados de su tierra. Es el problema actual que cada uno de nosotros personalmente quiero verdaderamente, o quizá más bien evito el encuentro con Él. Prefiero no verlo,
o prefiero que él no me vea, al menos a mi modo de pensar y de sentir. Y si ya lo veo, de algún modo, prefiero entonces verlo de lejos, no acercándome demasiado, no poniéndome ante sus ojos para no llamar la atención demasiado. En el fondo, para no tener que aceptar toda la verdad que hay en él, que proviene de él, de Cristo. Como Zaqueo, es importante que hoy quieras ver a Jesús. Y eso es lo que nos invita este Evangelio, que hoy quieras encontrarte personalmente con Cristo. ¿Qué impulsó a Zaqueo a tratar de encontrarse con Cristo? Zaqueo se da cuenta de que todo lo que posee no le basta, no le hace feliz. Por eso les decía, no es mera curiosidad, es porque él se da cuenta y siente el deseo de ir más allá de las riquezas, más allá de la fama. Y precisamente Jesús, el profeta de Nazaret, pasa por Jericó, su ciudad. De él le ha llegado el eco de palabras inusuales, como estas: bienaventurados los pobres, los mansos, los afligidos, los que tienen hambre de justicia. Palabras extrañas para Zaqueo, pero tal vez precisamente por eso fascinantes y nuevas. Quiere ver a este Jesús, pero Zaqueo, aun siendo rico y poderoso, es bajo de estatura. Por eso corre, sube a un árbol. Fíjense, no le importa hacer el ridículo, pero ha encontrado un modo de hacer posible el encuentro con Jesús. Y Jesús llega, alza la mirada hacia él y lo llama por su nombre. Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Nada es imposible para Dios. De este encuentro surge una vida nueva para Zaqueo. Acoge a Jesús con alegría, descubriendo finalmente la realidad que puede llenar verdadera y plenamente su vida. Ha tocado la salvación con la mano. Ya Zaqueo no es el de antes, y como signo de conversión, se compromete a dar la mitad de sus bienes a los pobres y a restituir el cuádruple a quien había robado. Zaqueo ha encontrado el verdadero tesoro, porque el tesoro que es Jesús lo ha encontrado a él. Y esto es lo que el Señor nos pide y quiere de nosotros. Y esperemos que esta palabra nos ayude también a encontrar en nuestra vida el verdadero tesoro que es Jesús. En este punto se hace evidente que no solo Zaqueo ha visto a Cristo, sino que al mismo tiempo Cristo ha escrutado su corazón y su conciencia. Podemos decir, le ha hecho una radiografía hasta el fondo. Y he aquí que se realiza lo que constituye el fruto propio de ver a Cristo. ¿Cuál es el fruto del encuentro con Cristo en la verdad plena? Se realiza la apertura del corazón de Zaqueo. Y puede realizarse también la apertura de nuestro corazón. Se realiza la conversión de Zaqueo. Puede realizarse la conversión nuestra y se realiza la obra de la salvación. Lo manifiesta el mismo Cristo cuando dice:
hoy ha llegado la salvación a tu casa, por cuanto este es también hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y queridos hermanos y hermanas, esta es una de las expresiones más bellas del Evangelio. Ha llegado la salvación a tu casa. Estas últimas palabras tienen una importancia particular. Descubren esa misión para todo el mundo salvífica de Cristo. Cristo viene a salvar lo que estaba perdido. Y esa es la misión que permanece en la Iglesia. Es la misión, la misma misión de Cristo. Hacer que llegue la salvación a tu casa, a tu vida. Queridos hermanos y hermanas, que hoy en cada uno de nosotros se realice la apertura de nuestro corazón a Cristo, se realice la conversión a Dios y se realice la obra de la salvación en cada uno de nosotros. Continuamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y hacemos juntos la profesión de fe.